En septiembre de 2022, Roger Federer se retiró oficialmente del tenis profesional, un momento lleno de emociones para sus allegados y compañeros de oficio. Muchos quizás piensan que el momento en el que un deportista se retira, sus ingresos pasan de ser astronómicos a casi cero. Y es verdad que en muchos casos puede ser así, pero Roger no solo ha demostrado hacer jugadas brillantes en la pista, sino también fuera de ella, asegurándose un sueldo multimillonario aún estando retirado. Y una participación en una empresa valorada en más de 5.000 millones de dólares. Hoy vamos a ver cómo, para Roger Federer, abandonar Nike fue su jugada más brillante. Y gracias a Hostinger por patrocinar este caso, más información al final del vídeo. Un romance de 24 años. Roger Federer lo descubre un ojeador de Nike en 1994 cuando Roger tan solo tenía 13 años de edad. Enseguida Nike le ofreció un contrato de medio millón de dólares para estar con Nike durante 5 años, con un bonus si conseguía ganar premios y seguir desarrollando su carrera. Y pensemos que Nike y otras empresas de zapatillas esto lo hacían bastante. Es una forma de apostar por una joven promesa por si luego en un futuro acaba siendo una estrella, tener ya la relación con ellos para poder desarrollar comercial un proyecto a largo plazo. Con 17 años, Roger se convirtió en campeón mundial junior y la apuesta de Nike fue positiva. Los contratos fueron subiendo de cantidad de dinero que le ofrecían al año y en muy poco ya tenía un contrato de 10 millones al año simplemente por llevar la ropa Nike. No solamente eso, sino que Nike aprovechándose de la fama mundial que estaba teniendo Roger, crearon conjuntamente el símbolo RF para lanzar una línea de ropa basada en el tenista. Las cosas fueron realmente bien durante muchos años y el público empezó a asociar la marca Nike a Roger Federer. Al fin y al cabo, una marca cuando patrocina a un deportista no solamente quiere el rato de atención que la gente ve el logo cuando el tenista está jugando, sino que también quiere que los atributos del deportista se acaben transfiriendo a su marca. A esto se le conoce comúnmente como el efecto halo, y con Roger parecían que habían dado en el clavo. Y las cosas fueron muy bien hasta 2018, cuando el contrato de Nike con Roger estaba a punto de finalizar. Uniclo aparece en escena. Cuando estaba a punto de terminarse el contrato con Nike, la gente de Roger tenía una cosa muy clara, Roger Federer era algo más que un simple deportista, ya había conseguido una fama mundial, no solamente por cómo se comportaba jugando al tenis, sino cómo se comportaba fuera de la pista. Y es por eso que fueron a negociar con Nike y les presentaron un nuevo contrato. Este contrato consistía en 300 millones de dólares a lo largo de 10 años, es decir, unos 30 millones de dólares al año. El problema, Roger Federer ya tenía 37 años en 2018. Y la carrera del tenista profesional seguramente no iba a durar 10 años más. Nike sabía que a lo mejor en 3, 4 años se iba a retirar. Y se negaron en rotundo a esta suma. Le dijeron que como mucho podrían expandir su línea de ropa. Pero ni hablar de 300 millones por 10 años. Aquí es cuando Roger Federer toma una de las decisiones más difíciles de su vida y se va. Se va de Nike y dice, si no aceptáis esto, me quedaré buscando otros sponsors. Y a la empresa japonesa Uniqlo le pareció correcta esta cantidad. No le importaba que Roger se fuera a retirar. Ellos querían un embajador, no simplemente un deportista. Y aquí está la principal diferencia entre Nike y Uniqlo. Uniqlo no tiene cientos de deportistas patrocinados y no está en muchísimos deportes. Actualmente tan solo tienen seis embajadores, que casualmente sí, son todos deportistas, pero para ellos no es lo importante. Lo que buscan es gente que tenga atención, que tenga reconocimiento. Y que tengan unos buenos valores mundialmente conocidos que se alineen también con los de la marca. Y en 2012 ya habían patrocinado a un tenista, al famoso Novak Djokovic, que más tarde acabó yéndose a la Lacoste. Pero Uniqlo ya saboreó lo que era tener este nivel de atención y además coincidía con sus ganas de expandirse a Estados Unidos y a Occidente. Y además, como no estaban patrocinados a cientos de otros deportistas, ellos prefieren poner ese presupuesto en grandes embajadores con mucha atención y por eso esos 300 millones por los 10 años de Roger no les pareció una salvajada. Eso sí, había un pequeño problema: Uniqlo no hace zapatos zapatillas de tenis, por lo tanto Roger siguió jugando con sus zapatillas Nike y esto lo hizo durante tres años más, hasta que en 2021 aparece en escena la empresa On Running. La historia de On Running. Nuestra historia empieza con Oliver Bernard, un deportista suizo que había competido en duatlones durante mucho tiempo, llegando a lo más alto de su sector, ganando diferentes medallas a lo largo de los años. Y aun habiéndose retirado, Oliver era un gran apasionado de seguir corriendo. Y él había probado zapatillas de todo tipo en su carrera profesional, pero siempre se le quedó la duda de si podrían haber zapatillas técnicamente mejores para ese deporte. Hasta que sus sueños un día se hicieron realidad cuando vino un amigo suyo ingeniero y le dijo que quería a probar de poner trozos de goma de manguera literalmente pegados a sus zapatillas Nike. Él al principio no lo vio muy claro, pero dijo oye, si lo quieres probar, probémoslo. Y después de testear estas zapatillas, se dio cuenta de que tenían algo realmente potente entre manos, una zapatilla que técnicamente da una sensación distinta a la hora de correr, mucho mejor que las zapatillas que ya había probado durante muchos años. Sí, Oliver no era muy bueno con los números ni con el tema de los negocios, por lo tanto llamó a su antiguo agente, Casper Copetti, para contarle la idea y si quería asociarse con él para tirar a cabo un proyecto de zapatillas. Casper le dijo que sí, pero con la condición de que también se añadiese al equipo su amigo David Aleman, con el que habían trabajado también juntos en la empresa McKenzie. Con el equipo al completo, lo que decidieron es invertir cada uno la misma cantidad para empezar el proyecto y en 2010 oficialmente empezaron su proyecto. Fueron a China para fabricar sus primeros. Los prototipos y en menos de seis meses ya tenían un pedido de 10.000 zapatillas. Ese año facturaron unos 100.000 dólares y no solamente lo reinvirtieron, sino que también fueron buscando inversores para que la empresa pudiera seguir creciendo. En 2013 fueron a un evento llamado ESPO en el que ganaron distintos premios por las mejores zapatillas y enseguida empezaron a expandirse por más de 19 países y según ellos su expansión fue bastante orgánica ya que tenían una zapatilla muy distinta al resto, con unas características técnicas que incitaban a la curiosidad y a las preguntas y además al probarlas la gente notaba la diferencia y hubo un momento de serendipia donde vieron que Roger Federer en su Instagram subió una foto corriendo con sus zapatillas y es en ese momento como buenos Marketers que le enviaron un pack con un montón de zapatillas como para agradecerle que estuviera llevando su marca. A partir de ahí Roger empezó a hablar una amistad con ellos, diciendo que le encantaba su marca, que su mujer la llevaba, que muchos amigos suyos la llevaban. Y es que algo que no hemos dicho es que On Running, la marca de zapatillas y sus fundadores son de Suiza, el país del que también es Roger Federer. Por lo tanto la relación fue bastante orgánica. Quedaron para cenar. Roger les comentó que no tenía un sponsor de zapatillas y que estaba buscando una oportunidad. Roger también les dijo que en su caso Caso, al ser una empresa más pequeña no tenía sentido que invirtiesen en un sponsor tan grande que seguramente es lo que les hubiera costado patrocinar a roger y es en ese momento donde roger propone de invertir en la empresa y más o menos invirtió unos 54 millones de dólares por el 3% de la empresa y dirás 3% no es muy poco bueno la empresa pensemos que ya estaba teniendo éxito ya estaba teniendo ventas seguramente le hicieron un descuento en la inversión por ser él y como veremos luego veremos que no le ha salido nada mal. Y Roger no solamente quiso entrar a participar en esta empresa por el dinero, sino que también quería involucrarse dentro de la producción. Según él, quería crear con ellos las mejores zapatillas de tenis posible, tanto para las pistas de hierba, tierra batida o cemento. En la pandemia, como mucha gente quería salir a correr y era una forma de salir de su casa, las ventas de On Running se dispararon, triplicando las ventas del año anterior de 2019. Aprovecharon ese momento para salir a bolsa, levantando 746 millones y una valoración de la empresa total de 11.000 millones. Y ese 3% de Roger Federer se convirtió en 330 millones de dólares. Y es verdad que ahora, como las bolsas han caído un montón, la empresa ya no está valorada en esa cantidad, está valorada en 5.690 millones a día de hoy, que aún así la parte de Roger serían 170 millones. Y ahora, antes de ver las lecciones principales, simplemente recordarte que Hostinger es el mejor sitio para poder crearte tu propia web y luego tener los servidores con ellos. Tan solamente por 22 dólares el primer año podrás crearte tu web en WordPress, almacenarla y tener acceso a todas las herramientas de Hostinger. Si quieres aprovechar esta oportunidad y lanzar tu emprendimiento, puedes hacerlo en el primer comentario y en las tarjetas. Y recuerda de poner el cupón emprende para un descuento extra. Y ahora sí, vamos a por las lecciones. La primera es la paciencia que tuvo Roger Federer. Hay muchas veces que nos desesperamos como emprendedores, en este caso como deportistas, y queremos obtener resultados muy rápido. Roger fue paciente y dijo, "No, voy a salir de este contrato, sé lo que valgo y buscaré oportunidades que se alineen conmigo." Dos, entender muy claro cuáles son tus fortalezas y debilidades a la hora de empezar un proyecto. Oliver Mernat tuvo muy claro que necesitaba ayuda para empezar su proyecto y buscó las personas adecuadas que tenían habilidades que él no poseía. Y tres, la Mejor penetración a un mercado es la innovación. Fijémonos que las zapatillas empezaron a venderse como la espuma por tener una diferenciación clara. Ya sea a través de la innovación, como hemos dicho, o con cualquier otro sistema, intenta diferenciarte en el mercado para que al menos la gente te preste atención. Y hasta aquí otro caso más. Ya sabes que en nuestra newsletter gratuita cada día te mandamos un correo con las mejores noticias de empresa, tendencias de negocio, ideas... Así que también te lo dejo en el primer comentario. Nos vemos ahí y hasta el próximo. Chao.